Hola, mi gente bonita, te invito a que te suscribas a nuestro canal y si ya estás suscrito, que active las campanitas de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que son creados especialmente para ti. Bueno, mi gente bonita, bienvenidos nuevamente a un video más, hoy en el que vamos a ver cómo hacer algunas trampas para la mosquita blanca, esa mosquita que nos da mucha lata porque chupa la savia de nuestras flores y de nuestras hojitas de corona de Cristo y no deja crecer. Pero ahorita vamos a hacer unas trampas para que nos deje para nuestras coronitas. Miren cómo les presento ahorita a nuestra coronita de Cristo Mil Flores. Le llamamos Mil Flores porque cada vez que saca sus nuevos racimos florales, los cambia de color. Nunca te canses de esta corona porque como estás esperando a ver ahora de qué color va a sacar sus flores. Bueno, mi gente bonita, lo que vamos a usar para nuestra trampa va a ser un garrafoncito que sea de colores chillantes como el amarillo, que es lo que atrae mucho a nuestras palomitas blancas. Si le notan, ya tiene pegadas muchas de las plaguitas que nos van a atacar nuestros antúlios, nuestras coronas, nuestra flor de desierto. Y la forma de hacerlo es muy sencilla, nada más teniendo nuestro garrafón lo vamos a llenar de agua, lo llenamos de agua para que esté pesado y no se nos vaya a caer con los vientos. Otra cosa que vamos a ocupar va a ser aceite de cocina, del que tenemos para cocinar, ese nos sirve muy bien, y un palillo para untarlo, o le podemos poner con un pincel para llenarla de aceite. Simplemente lo vamos a llenar de aceite y lo vamos a untar en todo nuestro garrafón. Como la palomilla blanca le atrae mucho estos colores, va a llegar aquí y se va a quedar pegada, y eso nos va a evitar muchísimo daño en nuestras coronas de Cristo, en nuestra flor de desierto. Y no nomás la palomilla blanca, sino muchas plaguitas que, como vemos, ahí se quedan pegadas. Y lo vamos a llenar lo suficiente para que tenga toda la superficie llena de aceite. Y eso nos va a evitar muchísimo que tengamos que estar echando tanto insecticida. Como podemos ver, luego empiezan a pegarse muchos insectos. Una vez que lo llenamos de aceite, lo vamos a poner en donde hayamos visto palomitas, palomita blanca que les esté llegando a nuestras coronas. Se la ponemos por un ladito y solo se va a llenar de palomitas blancas, y eso nos va a evitar
muchísimo, muchísimo el daño a nuestras coronas de Cristo. No olvides llenarlo de agua el garrafón por dentro para que no se mueva con los vientos, si lo tienes a la intemperie o si alguna mascota pasa y lo avienta, lo arrempuja, si está lleno de agua no lo va a poder mover. Y eso te va a ayudar a que tu flor siempre esté grande, porque no va a haber esa palomita que le esté chupando la savia a tus coronas de Cristo. En esta temporada de lluvias también nos llega mucha mosquita blanca, y como aquí las tenemos en el intemperie, para que aprovechen toda la lluvia que les caiga, porque es puro nutrientes para ella, pero siempre teniendo en cuenta que no se nos pase de agua. Hay que estar al pendiente para que no se nos pase de tanta lluvia y se nos vaya a dañar nuestra corona. Nos empiezan a llegar entre las hojitas esa palomilla blanca, por eso es por lo que vamos a poner una trampa muy sencilla pero muy efectiva, y te reduce muchísimo de tener que estar echando insecticidas para tus coronitas, ya que es un método realmente natural y muy sencillo de hacer, porque lo que vamos a aprovechar es que a la mosquita blanca le gustan mucho los colores llamativos, y es lo que vamos a aprovechar para poderla detener antes de que nos dañe nuestras coronitas de Cristo. Aquí tenemos esta coronita verde limón bien padre. Esta la bautizó un sobrinito chiquito que llegó y nos dijo: ¡ay, tío! Esta está verde limón bien padre. Por eso desde entonces le pusimos la verde limón bien padre. Esta coronita es la mexicana. Hemos hecho unas flores muy bonitas. Tenemos también nuestras abejitas dándole duro a la polinización. Ahorita vamos a pasar a hacer nuestra trampa, y ahorita vamos a echarle un poquito de abono a nuestras coronitas chiquitas para que muy rápido nos empiecen a dar flor. Voy a aprovechar ahorita que están las lluvias.
Bueno, mi gente bonita, estas trampas las ponemos cercas de donde tenemos nuestras coronas de Cristo y nos va a ayudar a que siempre se van a quedar atorados toda la mosquita blanca y muchos insectos que van a dañar nuestra corona de Cristo. Siempre las vamos a poner cerquita de donde veamos que vimos inicios de mosca blanca o de hormiguita negra. Y como es pegajosa, ahí se van a quedar pegadas todas las bichitos que van a venir a dañar nuestra corona, como la mosca blanca. Ahí se quedan pegadas y nos evita estar fumigando muy seguido.